This is Hispanos en Canadá. Bringing together a fresh community of Hispanics. Reaching new audiences with alternative media. Connecting with Hispanic personalities that contribute to the Canadian culture. From Toronto to the world. We are Hispanos en Canadá. Welcome everyone to Hispanos in Canada, the show celebrating the Hispanic culture and diversity in Canada. Today we have two special announcements to make. First of all, I'm going to introduce you to our new host and reporter, Maria Aparicio. How are you doing, Maria? Great, and it's a pleasure to be sharing this show with you guys. And now I think it's my turn to make the second announcement of the day. From now on, we are going to include some time in our show to highlight the Hispanic business community in a new segment called Empresarios en Canadá. You're right, Maria, and today we have paid special attention to Empresarios Hispanos, or Hispanic Entrepreneurial Community in English. So let's see what we have on today's show. Hispanos en Canadá was invited to the 2012 Vision Showcase Awards, organized by the Toronto Hispanic Chamber of Commerce. Come with us as we show the vibrant spirit shown by empresarios in the GTA. Today we start off our focus on empresarios by following the career and experiences of John Restrepo, a Hispanic entrepreneur who sells homes from Right at Home Realty. You may be able to get a watch anywhere, but have you ever thought about wearing a wooden eco-friendly watch? Let us introduce you to the world of Mistura timepieces and their watch collections. Starting a business is one of the most difficult things to do. Yakidu is a classic example of putting in time and dedication to growing a company, and proof that you can start in a basement and eventually work with big brands. But first, Maria went to the gala organized by the Toronto Hispanic Chamber of Commerce, where she had the pleasure of meeting a few interesting people and spoke about their project. Estamos aquí en la Toronto Reference Library, donde va a dar comienzo la gala de premios de la Cámara de Comercio Hispana de Toronto. Los 33 nominados de esta noche son solo un ejemplo de los cientos de negocios que están creciendo día a día en la ciudad de Toronto. Con esta iniciativa, la Cámara pretende dar una mayor voz y un mayor apoyo a la comunidad económica hispana. Previo a la gala, la Cámara de Comercio Hispana de Toronto y el Ayuntamiento de la ciudad ofrecieron una conferencia en la que se demostró el poder hispano en Canadá. Un nuevo estudio demuestra que la nueva generación de empresarios hispanos se encuentra en los diversos sectores del mercado y tiene un alto nivel educativo. Somos emprendedores, venimos aquí a superarnos, creo que todos venimos en busca de mejores vidas y mejores oportunidades, y eso nos permite el tomar ventaja de la calidad de vida, del acceso que tenemos a recursos en Canadá. Tras la conferencia, la Cámara de Comercio presentó una gala de premios en la que se destacó a 8 empresarios hispanos. El gran premio de la noche fue a parar a manos de la compañía eléctrica Beta Electric Group, que obtuvo el galardón a Empresa del Año. Estuvimos hablando con su fundador, Edwin Betancourt. ¿Cómo crees que estos premios ayudan a la comunidad hispana? Yo pienso que es un incentivo, es una forma de mostrar a la gente de que sí se puede. Esto genera esperanza y genera ímpetu en la gente, de tal manera de que la gente lo puede ver a uno como un premio y decir, causarle el deseo de sí se puede, causarle la curiosidad de cómo empezar su propio negocio, causarle el deseo de arrancar y ver que sí es posible hacer cosas grandes o cosas pequeñas o cosas maravillosas. Tenet Computer Group de Carlos Paz Soldán se alzó con el premio de pequeña y mediana empresa. En la categoría de joven emprendedor, Cristian Contreras se llevó el premio con su Next Parliament. La gente joven, 20, 35 años, son los menos que votan. Y realmente la respuesta, en mi opinión, es que la mayoría de nosotros hemos perdido confianza en el voto, que sea un mecanismo real para poder ser parte del sistema. Y la idea es usar tecnología a través de Next Parliament para diseñar una solución que sea más real. El premio a Mejor Comercio fue para Mike Maesa y su Saltillo Tile.
y el galardón a Emprendedor del Año fue a parar a Marlon Moreno, fundador de Bold Magazine. ¿Por qué se te ocurrió fundar esta empresa? Se me ocurrió porque veía que existía, hacía falta algo dentro del mundo de las publicaciones, algo con pasión latinoamericana. Y eso es que lo que el equipo inyecta en la revista, el día a día, en el diseño, en la fotografía, en los colores, el concepto. Entonces, la parte de esa visión latinoamericana la recogemos y la hacemos una visión global. La idea ha sido, como Marlon decía, hablarle a una generación nueva de latinos que han emigrado a Canadá, que están buscando por algo fresco. So la idea de creativo y todo, siempre estamos pensando en cómo vamos a comunicar esa idea de moderno al público. Continuando con los premios, Esmeralda Enrique y su compañía de danza española se llevó el premio dedicado a arte y cultura. Oscar Hoffre, presidente de Bold Suite Corporation, fue reconocido como Businessman of the Year, mientras que la Businesswoman del Año fue Zulima Hueso y su revista infantil Kido Magazine. Kido Magazine es una revista bilingüe, español e inglés para niños. Lo que nosotros pretendemos hacer con la revista es fomentar la lengua hispana en Canadá, entre los niños hispano-canadienses, a promover nuestra cultura y también llevar a casa enseñar a los chicos los valores familiares. La comunidad hispana quiso también homenajear a un gran visionario, ejemplo de miles de pequeños negocios que acaban conformándose como uno de los grandes. Anthony Lacabera, CEO de Wind Mobile, recibió el premio Visionary Award 2012 y estuvo con hispanos en Canadá. I learned this evening the size of the Hispanic community, 1 million people. This is a very large community, and I think that getting support and getting recognition from them is very meaningful for me. As I say, as a visionary, I'm trying to always make a difference. But I think that the Hispanic Chamber of Commerce did an excellent job organizing this event. I came in, I was immediately very impressed at how well organized it is, and the type of people that are here is amazing. Como conclusión, la gala organizada por la Toronto Hispanic Chamber of Commerce fue todo un éxito y sirvió para potenciar y celebrar la fuerza de la comunidad hispana de negocios. After seeing this, I feel like opening my own company. Yeah, that's a big motivation for Hispanic community. Yeah. That's very good. And with that, let us start our new segment of Empresarios Hispanos. Let me introduce you to John Restrepo from Right at Home Realty. Hola, hola, bienvenidos. Hola. Por favor, sigan a Right at Home. Mi empresa como intraempresario es en realidad John Restrepo, pero estoy afiliado con Right at Home Realty, la cual es la compañía bandera. La empresa fue creada en el 2004 y actualmente tiene más de 2,200 intraempresarios afiliados con ella. Es reconocida por Real Trends, basado en las ventas del 2011, como la brokerage independiente número uno del Canadá. Dificultades, yo creo que la primera sería de cambiar la mentalidad de las personas que ya me conocían como un profesional en un área distinta y hacerles entender que esta es mi nueva carrera. También el de poder generar nuevos clientes que no sean las personas que tú ya conoces. Ese, como cualquier negocio, ese es el número uno, de atraer nuevos clientes. Mi plan original era de introducir la compañía o introducirme como un independiente poco a poco, pero debido a las buenas feedback o respuestas que me dieron mis clientes y qué tan rápido empezaron a crecer mis negocios, pude independizarme completamente y trabajar 100% en las bienes raíces. Como intraempresario de bienes raíces, también trabajo con un equipo de profesionales, los cuales podemos brindar la ayuda a los primeros vendedores y primeros compradores de propiedades en el Canadá de principio a fin. Otra de las ventajas las cuales mi compañía tiene es que yo trabajo con mi padre, también él es real estate y vendedor de bienes raíces,
y por esto podemos dedicar más tiempo a nuestros clientes. En el caso dado de que alguno de nosotros esté ocupado, podemos intercambiar y poder dar ese servicio. Como profesional de compra y venta de bienes raíces, yo ayudo a mis clientes en diferentes lugares. Obviamente usted no puede mover la casa, entonces nosotros vamos a donde está el cliente. La mayoría del negocio sucede en las áreas de residencia de nuestros clientes y esto les hace sentir un poquito más confortable cuando llega el momento de hacer decisiones y también de poder entender los papeleos y las cosas legales que tienen que firmar. El servicio que prestamos con mi padre es de principio a fin. Eso quiere decir que no solamente estamos ahí hasta cuando usted firma, sino hasta que recibe las llaves y todavía más allá. Muchos de mis clientes se han vuelto muy buenos amigos después de tratar conmigo. Bueno, aquí estamos en la oficina localizada en Richmond Hill, pero como ya les había comentado, hay oficinas en todo Toronto y el GTA. Tenemos 6 oficinas en total. Obviamente tenemos oficinas las cuales podemos usar para entrevistas privadas que tengamos. También las podemos hacer para educación. Tenemos seminarios que damos a los clientes y tenemos esas habitaciones disponibles para hacer estos cursos. La clave del éxito, en mi opinión, es de tener un plan, no solamente un plan a corto, pero también medio y largo plazo. Y la razón por la cual yo creo que esa es una de las cosas que te ayudan a llegar a tus metas es porque si tienes un plan, la vida siempre te va a dar vueltas, pero si tienes un plan siempre vas a poder guiarte a encajarte a esas metas y siempre llegarás al éxito. Yo diría que Canadá es un país que da muchas oportunidades de estudio y de poder seguir estas oportunidades, buscar las oportunidades y enfocarse hacia el área en la cual ustedes tienen una pasión. Esto les ayudará a progresar muy rápidamente. You can check out our longer interviews on our YouTube channel. Also, we invite you to join our Facebook community or join in our conversation on Twitter. Making any kind of watch is a time-consuming task, but making watches that are made of wood takes special dedication. Take a look at unique watches from Mistura Timepieces. Hola. Mistura es una empresa joven, una empresa que nació realmente de unos compañeros colombianos. Nosotros hacemos relojes con materiales naturales. Mistura fue creada aquí en Canadá alrededor de hace 2 años. Es una marca que ha ido creciendo, es un producto que ha gustado mucho aquí en Canadá debido a que estamos apoyando el medio ambiente, es un producto eco-friendly. Estamos en este momento en galerías de arte, en museos, estamos en tiendas como eco-stores, estamos también en boutiques. Nosotros estamos enfocados en personas que les guste vestir un reloj diferente, un accesorio diferente, una persona que sea fashionista y que realmente esté buscando una pieza de arte, que le guste el arte, que valore el arte, que valore también el medio ambiente y que sepa que el producto es hecho de materiales orgánicos y naturales. Mistura significa mezclar y yo pienso que yo soy mucho de todo esto, o sea, es una mezcla de nuestra región, de nuestra naturaleza, de nuestra familia, nuestros amigos, nuestros antepasados. Y pues hay mucha arte, mucho diseño, mucha creatividad. Yo pienso que haber expandido un poco el producto a nivel de Canadá ha sido un logro bastante grande. También hemos sido reconocidos por el One of a Kind Show. Es una feria muy grande que se realiza en todo Norteamérica. Y hemos sido reconocidos como un producto único, diferente, creativo y uno de los mejores productos hechos a mano.
aquí tengo una exhibición de nuestras piezas mistura. El producto está realmente hecho de maderas duras, como pueden ver, las cajas son hechas de maderas como la teca, como el ébano, como el bambú, el nazareno, que es una madera morada, como la podemos ver en este lado. También trabajamos en algunas cajas con materiales orgánicos y reciclables. También tenemos la otra colección, que es la colección Santa Elena. Utilizamos flores secas, como son las hortensias, y las pegamos en los fondos. Y la otra colección es la de madera. Podemos ver algunos fondos hechos con madera, como lo mencioné anteriormente, con maderas como el ébano, el bambú. Y también tenemos un material nuevo, que es la fibra de carbono. Pienso que uno mismo es la empresa, uno mismo es su propio negocio, y la verdad es que uno es el que se vende, uno es el que busca los negocios, uno es el que afronta los momentos difíciles, y pues detrás de todo esto hay un producto, hay un nombre, pero tú mismo eres el que estás dándole la cara a todas las personas, a todas las personas jóvenes que nos están viendo el día de hoy. Les diría que sueñen. La verdad, como dicen por ahí, soñar no cuesta nada, pero realmente es uno de los métodos que funcionan para generar esperanzas, crear ilusiones y visualizar a dónde realmente queremos llegar. Yo pienso que para tener éxito debemos cumplir con 5 palabras claves, y es la disciplina, ser disciplinados, ser persistentes, bastante persistentes, ser innovadores, ser productivos y tener paciencia. Yo pienso que esas 5 palabras son claves en el éxito, y si las cumplimos todas, vamos a ser exitosos en cualquier rama de nuestras vidas, en nuestros negocios, en nuestras familias y en cualquier proyecto que nos propongamos. If you are a Hispanic entrepreneur and want to be part of the show, be sure to send an email to maria@hispanosencanada.ca or write us on Facebook or Twitter. We will love to meet you. On our next segment, we hear an inspiring tale from Jackie Du and learn that great things truly come from small beginnings. Hola, bienvenidos a Jackie Du. Pasen adelante. Así que adelante, por favor. El nombre, cada vez que vamos a una reunión, la primera o la última cosa que nos preguntan, ¿por qué ese nombre? Y porque es un nombre que es catchy. Nosotros hacemos captura de papel, de faxes, de emails, y lo que hacemos es agarramos toda la información que está en ese papel o ese fax o en ese email y lo transformamos a data. Transformamos esa data y la podemos mandar a un ERP o a un CRM, okay, que son tecnologías como para contabilidad o para mantener a sus un dato de clientes. Y a la misma manera que mandamos esa data, también podemos guardar la imagen digitizada, okay, y meterlo en un contenedor donde se puede buscar las imágenes, y también se pueden empezar un proceso de negocios con esas imágenes. Trabajamos en todas las verticales, o sea, no hay una vertical que trabajamos, pero digamos que el 80% de los negocios en bancos y compañías de seguro. No solamente trabajamos acá en Canadá, tenemos clientes en Estados Unidos, tenemos clientes en Bahamas, Barbados, Cayman, Bermuda. Hemos trabajado casi por muchos países alrededor del mundo, como te dije, con compañías como gigantes. Como empresario, uno de los grandes retos yo pienso que uno tiene es la planeación de efectivo, de flujo de capital, ¿no? Porque a veces el optimismo nos puede traicionar en qué tan lejos podemos llegar. El primer logro que fue vender nuestro primer millón de dólares, y después ha sido crecer la empresa de la manera que la hemos crecido. O sea, hemos tenido un crecimiento del 100% anualmente.
Yo pienso que la ayuda más importante que un empresario puede tener en general es el equipo con el que cuenta. Cuando invitamos a todo nuestro equipo, con sus familias, con sus hijos, es el orgullo que te da, de verdad, es ver a todas esas personas y que todas esas personas de una manera u otra te han ayudado a crecer y tú los has ayudado a crecer a ellos. Yo pienso que es uno de los logros más importantes que uno, no solo como empresario, sino también como ser humano, llega a tener. Acá es donde se realizan todas las presentaciones para las ventas. Tenemos las oficinas de las personas aquí trabajando. Okay. Y toda la gente que trabaja acá en la oficina. Y por acá tenemos toda la parte técnica de las personas que trabajan con nuestros clientes, implementando soluciones y también manteniendo las soluciones y dándole soporte a nuestros clientes. Y después seguimos aquí. También nosotros hacemos mucho development de software y tenemos personas que trabajan todo el día haciendo development de software para clientes y también para nuestros productos. Esta es la oficina de mi socio, Alfredo Devana. Okay, estamos acá. También hacemos sponsor a equipos de hockey. Somos el sponsor de un equipo de hockey en Milton, que ayudamos a gente que necesita crecer de la manera que viven y todo eso. Y damos un porcentaje de las ganancias de la compañía para esa fundación. Para esas personas que si quieren empezar en la parte de tecnología, que estudien, okay. También que no esperen que cuando recién entren que van a entender todo lo que tienen que hacer, porque la parte de tecnología lleva mucha parte de práctica. Lo mejor sería mantenerse al tanto de la tecnología y seguir aprendiendo. Como empresario, es importante, como les decíamos temprano, que es mantenerse enfocado en lo que tú vas a hacer. Todos queremos ser empresarios, pero no todos estamos preparados para lo que es ser un empresario. Tenemos que saber de todo un poquito. Cuando tú eres empresario tienes que saber de finanzas, de tecnología, de ventas, de todo un poco. Y a la misma vez encontrarte personas que trabajen contigo, que te ayuden a fortalecer esas áreas que tienes débil. La clave del éxito, mira, te puedo decir que es el enfoque que tú le des. Es como ser humano, cómo tú tratas a las personas para que también puedas ser tratado bien. Es como las oportunidades que tú les brindas a la gente. Sobre todo ser justo y tener mucha comunicación con las personas que tratas. Como inmigrante uno siempre tiene que seguir mirando para el futuro y trabajar fuerte porque las cosas van a venir. Canadá es un gran país para estar viviendo. This is your brand. There are a lot of people out there who say they can help you grow, to put the spotlight on you with sponsored tweets. But those never last long. They use stealthy tactics that upset consumers once they're exposed. Contests and promos make you look cool, but what happens after they end? Then there's us. We know social media isn't about shouting to many. It's about listening to one. We know how to make your content sweeter. We even help you with managing your audience and turning confusion into clarity. Questions into answers. We are the Beehive. We help you grow.
Thank you for joining us in this edition of Hispanos en Canadá, where we have taken a little look to the Hispanic business community. And once again, if you're interested in joining us or share with us what you think about the show, send us an email or write us on Facebook or Twitter. And until next time, guys. Bye. See you. That's a good job. Very good job. Yeah, you know, you have to. It's all right. You have to relax. It's 7 a.m. Yo creo que sí, eh. Creo que sí. Anda. All right.